see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal, David Biker. En esta ocasión nos encontramos con la Italica 200Z, uno de los modelos de la marca Italica. En la parte delantera pues ya se incorpora este freno de disco, como la parte de atrás, pues sin duda esta motocicleta es la hermana mediana entre la 250Z y la 150Z, en la cual se basa con su diseño aerodinámico, las mismas líneas agresivas, y para este 2022 la mejoran en su color anaranjado. Anteriormente, desde el año 2020-2021, se manejaba un color que era el color rojo, y prácticamente para esta 2022 se hacen nuevos cambios en su diseño de color. En el tema de su motor vamos a enfocarnos un poco. Es un motor de 4 tiempos monocilíndrica de 196 centímetros cúbicos, lo cual tendrías una velocidad máxima con la cual puedes recorrer de 110 kilómetros por hora. Su potencia es de 16.4 caballos de fuerza a las 8000 revoluciones por minuto, y su torque de 15 Nm a las 6500 revoluciones por minuto. En el tema de su faro principal, pues se basa con un faro totalmente muy parecido al de la 250Z. Cuenta con un asiento totalmente dividido para dos personas, para la persona que maneje. Y algo que me llama mucho la atención es que esta motocicleta ya se incorpora a un puerto USB, donde puedes cargar tu teléfono de manera muy fácil, de medida 1.0. Y en cuanto al tema de la carga, pues no vas a tener tantos detalles ya en esta motocicleta. En el tema de su tanque es de capacidad de 17 litros, el rendimiento por litro será de 28 kilómetros y la autonomía completa será de 476 kilómetros, que puedes recorrer con el tanque completamente lleno. Su transmisión es de 5 velocidades, y pues con estas 5 velocidades, tanto para la ciudad, te va a ir de maravilla. Tablero mitad análogo y mitad digital, en la cual te proporcionará suficiente información para tu uso cotidiano, como son revoluciones por minutos, velocidad, kilómetros recorridos, al igual como te va a proporcionar una hora. Y pues sin duda este modelo pues sí valdría la pena. Actualmente, en el tema de llantas, se incorporan llantas totalmente automáticas, que es para la ciudad. En la parte de adelante es una 80-90 rim 17, aunque sí es un poquito delgada, pero la parte de atrás lo compensa con su llanta de medida 120-70 rim 17, y pues sin duda vale la pena. Y en cuanto al peso de esta motocicleta, completamente es de 125 kilogramos, convirtiéndola en una de las motos no tan pesadas ni tan ligeras, pero para una persona que apenas comienza o viene de una 150, puede adentrarse a una 200, y como tal no tiene fijo mostrarse en una 250, pues este modelo de la marca Italica te va a ir de maravilla, ya que tiene su muy buen diseño. En el tema de su sonido, de su escape, es sumamente muy silencioso, y lo que me llama mucho la atención, para ser del segmento 200, ya cuenta con una suspensión de monoshock, cosa que en modelos, diferentes modelos, pues no tienes este detalle. Pues sin duda Italica para este modelo te va a ir de maravilla, ya que con esta suspensión vas a sentir más comodidad, más confiabilidad en curvas. Al temas de irregularidades del camino, pues no tendrías tantos amortiguadores tan duros como los que son doble resortes. Y pues sin duda Italica va mejorando un poquito más a sus modelos desde el año 2020, que sin duda va para bien, y más adelante pues estarán lanzando nuevos modelos por parte de ellos y nuevas mejoras para la línea Z. Sin duda, para comenzar, pues ya tendrías una 200Z para el segmento 200. Cuenta al igual con iluminación completamente de LED en la parte de su stop, cuartos, y en los laterales, lo que me llama mucho la atención, como es la línea Z, ya traen iluminaciones completamente de LED laterales, que se mira bastante, pero bastante bien. Bueno amigos, déjame en los comentarios qué te parece de este modelo, si te la llegarías a comprar, sí o no, si tú ya tienes esta motocicleta, qué tal te ha salido. Y sin nada más que decir, yo soy tu amigo David Biker y nos vemos hasta un próximo video. When you let me back.
I think that we dance and be.